He tenido muchos pedidos en cómo hacer una pulsera con nombre, así como este que es el de mi nombre, Maldian, y pues les voy a enseñar cómo. Ahora, ¿cómo se hacen estas pulseras con nombre? Pues con el patrón alfa, así se llama, patrón alfa. Así que se hace con cuadritos, así como aquí, ¿está bien? Ahora, estos patrones lo conseguí en el sitio de internet que lo voy a poner en la descripción, que se llama friendshipbraces.net alpha patterns, letters, tiene que ser letters. Así que de ahí lo saqué. Pero tú puedes hacer el tuyo experimentando con este tipo de papel, que es como para hacer es papel para matemáticas, creo que así se llama. Y pues así como yo aquí hice, experimenté en cómo poner mi nombre y así. Así que puedes crear tus propias letras y no tener que usar esas. Así que vamos a empezar. Yo voy a hacer mi nombre, que es Madian. Ahora, ¿por qué están así las letras? Pues porque mi pulsera va a ser igual que esta. Así que, ¿cómo lo hice? Lo hice así. ¿Ven? Por eso. Así que, tienes dos opciones. Hacer una pulsera, aquí está otra con nombre, que es nomás de un color y las letras de otro color. A mí se me hace un poco aburrido, así que nomás sea un color. Así como este, que en realidad es un hilo con muchos colores, así como este. Y así se van acomodando los hilos. Así que es todos estos colores es solo un hilo, así como este. Pero yo he decidido, como a mí me gusta el rosa, pude haber usado este. Es mi color favorito. Pero no lo quiero aburrido, así que voy a usar este, que son diferentes tonos de rosa. Así que este vamos a usar. Ahora, depende de tus letras es lo que vas a usar. Por ejemplo, yo voy a usar estas letras. Ya circulé las letras que voy a usar. Primero es la M. Ahora vamos a contar los cuadritos, porque cada cuadrito es un hilo. Así que aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cuadritos se completa esta M. Pero yo quiero 2 nudos extras arriba y abajo. Así que es como 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces son 10 hilos. Porque como son 6, 2 arriba y 2 abajo. 6, 7, 8, 9, 10. Bien, así que vamos a ver si tengo la cantidad de hilos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tengo uno extra, no hay problema, nomás lo quito. Ahí está. ¿Bien? Y el hilo extra, el que va a ser el color del fondo, como el que tengo aquí. ¿Está bien? Ahora lo que vas a hacer es comenzar haciendo hilos, que digan nudos, con esta. Acuérdense que también algo importante, que esto, porque lo más seguro es que necesites toda la hilaza que tengas. Por ejemplo, yo tengo este, lo más seguro es que me alcance apenitas. Así que es mejor que agarres todo el paquetito y así estés haciendo nudos, que en realidad sí es un poco batalloso, pero después te acostumbras. Así que con este hilo, a todos estos hilos que son 10, vas a hacer nudos hacia la derecha. Así que nudo a la derecha,
ser ella. Así es como se empieza esta pulsera. Ahora, si no lo entiendes a qué me refiero con nudos y la derecha, tengo un video de cómo hacer los nudos básicos, así que chequen ese video. Y ahorita estoy experimentando otra manera de grabar estos videos, porque para mí se me hace que todavía está muy lejos. En serio que estoy tratando de tener videos de mejor calidad para que ustedes le entiendan y cosas así. Pero apenas estoy experimentando, así que comenten si les gusta de esta manera. Me enredó. Bueno, pues estamos haciendo nudos hacia la derecha. Fíjense, es nomás haciendo un nudo, doble nudo normal, nomás que tienes esta, todo el paquete. ¿Quieres llamar así? Ahí está. El último. Ahí está. Déjame acercarlo. Bien. Ya que tengamos eso, vamos. Voy a querer dos hileras para que no empiece directamente el nombre. Así que con este mismo hilo, obvio, porque es el fondo. Esta vez regresamos, siendo los nudos yendo hacia acá, o sea que nudos hacia la izquierda en cada hilo. Ok, aquí le voy a adelantar porque no creo que ustedes necesiten ver cómo hago los nudos hacia la derecha, izquierda. Bien, esto es lo que deberías de tener. Recuerden que es nomás nudos hacia la derecha y después con este mismo hilo a la izquierda. Ahora vamos a seguir esto. Bien, lo que voy a hacer es la M, porque obvio es la primera letra de mi nombre. Y recuerden, cada cuadrito es un hilo, o sea, un nudo. Así que, como dije antes, quiero dos nudos arriba y abajo y así en medio la letra. Así que para prepararme, voy a hacer dos nudos hacia la derecha. Recuerden que vamos yendo derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Se gasta mucho hilo, por eso necesitas el entero. Así que dos nudos, uno y dos. Ahí está. Ya después que tengamos los dos, ahora vamos a contar el número de cuadritos. Por ejemplo, aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 cuadritos que están coloridos para hacer la M. Eso quiere decir que van a ser 6 nudos yendo hacia la derecha. Así que aquí vamos a hacer los 6 nudos. Pero, disculpen, no yendo a la derecha. Esta vez vamos a dejar este hilo y vamos a agarrar el hilo que sigue, que es este. Y vamos a hacer nudos hacia la izquierda, disculpen. Así que agarramos el siguiente hilo y hacemos un nudo
hacia la izquierda, sin ajustar mucho. Ahí está. Ahí está, un cuadrito colorido. Recuerden que son 6. Dejamos el hilo que acabamos de usar. Y, disculpen, todavía no me acostumbro. Ok. Después, vamos a agarrar el siguiente hilo del otro color y hacemos a este mismo hilo otro nudo hacia la izquierda. Y esos son 2 cuadritos. Pues vamos al siguiente. Y hacemos nudo hacia la izquierda. ¿Sí? Y ese es el tercero. Después, siguiente hilo. Hacemos lo mismo, nudo hacia la izquierda. Y son 4. Después, siguiente hilo, que es 5, nudo hacia la izquierda. Después, siguiente hilo, que es 6, y es lo que necesitamos. Bien, ahora después de allí, ya regresas a usar este hilo. Y mira, fíjense que se anduvo acomodando solo. Bueno, no solo, pero el hilo rosa se acomodó así para que puedas todavía usar este hilo. Así que vamos a hacer los últimos 2 nudos yendo hacia la derecha. 1, 2. Ahí está. Bien, esa es la primera hilera de mi letra M. Ahora vamos a ver eso otra vez. Esto es lo que acabamos de hacer. Ahora vamos a hacer este puntito nada más. O recuerden, como hicimos este nudo con el hilo rosa, estábamos viendo los nudos siguiendo hacia la derecha. Eso quiere decir que aquí tenemos que contar hacia la izquierda. Eso quiere decir que vamos a hacer, como son 2 al principio, porque aquí empieza la letra, y yo tengo 2 al principio, y aquí está otro blanco. Así que son, esta vez voy a hacer 3 nudos rosas, y luego uno del otro color, creo que es azul, y los demás rosa. Así que son 3 nudos rosas. Así que vamos a hacer con este hilo nudos hacia la izquierda y tienen que ser 3. Así que 1, 2. Ahí está. Ahora, dijimos 3 nudos rosas que están yendo hacia la izquierda. Y esta vez, agarramos el siguiente y hacemos el nudo a este hilo del contrario, ¿sabes? Por ejemplo, agarramos este, que es el siguiente, y hacemos, como este estamos haciendo nudo hacia la izquierda, esta vez con este hilo vamos a hacer nudo hacia la derecha al hilo rosa. Así que nudo hacia la derecha y es un nudo nada más. Bien, ahora regresamos al hilo rosa y los demás eran nudos rosa
Así que los demás hilos van a hacer nudos hacia la izquierda. No, hacia la izquierda. Bien, lo que debería de tener. Hay que acomodarlo un poco para que se vea bien. Ahí está. Ahora, esa es la segunda hilera de la M. Ahora vamos a ir a la tercera. Esta es la 1, 2, para la tercera. Como el hilo rosa terminó en el lado izquierdo, tenemos que regresar. Así, así que los nudos van a ser hacia la derecha. Así que tenemos que contar estos cuadritos de izquierda a derecha, que es el tercero. Así que, como aquí hay tres blancos, pero recuerden que yo estoy agregando dos nudos extras. Así que son cinco nudos rosas y uno azul y los demás rosas. Así que son cinco rosas y uno azul. Así que vamos a hacerlo. Tengo que enrollar esto un poco para que no me moleste tanto. Así que va a ser así. Uno. Dos. 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 Tres. Cuatro. Y cinco. Ahora, dije cinco nudos rosas y uno azul. Dejamos este hilo así y agarramos el siguiente hilo, que es este. Bien. Y como estos nudos van yendo hacia la derecha, ahora vamos con este hilo, un nudo hacia la izquierda. Un nudo hacia la izquierda. Y ahí está. Todo como dije. Lo siguiente. Y en los demás son nudos rosas. Seguimos con este hilo. Y hacemos nudos hacia la derecha. Así. Bien, la dejamos. Aquí se ve diferente color porque ya se está cambiando por el hilo. Pero bueno, como se terminó esto en el lado derecho. Ahora vamos a tener que regresar así, haciendo los nudos hacia la izquierda. Así que de derecha a izquierda. Vamos
en nuestro patrón, alfa, y ahora estamos aquí. Así que son es uno, porque estoy contando esto. Así, ok. Son ¿dónde estoy? Disculpen. Ok, sí, estoy aquí. Es un nudo, ven aquí, un nudo rosa, pero recuerden, yo agrego dos nudos rosas, así que son tres nudos rosas y uno azul y los demás rosas. Así que tres nudos rosas yendo hacia la izquierda, que uno, dos, y tres. Después es uno azul. Dejamos este, agarramos el azul y hacemos un nudo hacia la derecha. Ahí está. Después regresamos a este hilo y hacemos los demás hilos nudos a la izquierda. Bien, lo que debería esperar, ya me lo se completa la M. Bien, ahora ya que tengamos esto, vemos otra vez nuestro patrón alfa. Y esta vez son la última hilera, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nudos azules, pero recuerden que yo agrego 2, así que 2 nudos rosas yendo hacia la derecha, los demás 6 azules yendo hacia la izquierda, y 2 rosas. Así que vamos a empezar. Ya, 1 y 2, ahí está, lo dejamos. Ahora vamos a hacer el nudo, los nudos azules, así que agarramos el siguiente hilo y hacemos un nudo hacia la izquierda, así que ahí está, uno, lo dejamos, agarramos el siguiente, aquí está, dos, lo dejamos, agarramos el siguiente, está tres, lo dejamos, está el siguiente, 4,
no dejamos, hacemos un nudo hacia la izquierda, 5, está, por último, 6, ahí está. Después volvemos al hilo rosa y hacemos 2 nudos hacia la derecha, continuando con nuestro hilo. Ahí está. Y ahí lo tenemos. Ahora ya me lo terminamos. Solo falta, porque en cada letra, entre las letras, quiero más como una hilera rosa. Pero eso depende de ti. Puede ser 2 hileras, 3 hileras, como tú quieras. Así que nomás hacemos como esto terminó en el lado derecho. Ahora vamos a ir al lado izquierdo y van a hacer nudos hacia la izquierda. En cada hilo en orden. ¿Ven cómo se está cambiando el color? Y ahí lo tienen, una M. Ahora, después que había hecho estas hileras, esta hilera rosa, vamos a fijarnos en la A, que es esta. Así que voy contando de izquierda a derecha, porque aquí es donde en el lado izquierdo termina con este hilo. Así que después van a ser 2 nudos rosas y 1, 2, 3, 4, 5, 5 nudos azules. Y le están haciendo el nudo, los nudos azules al nudo rosa, yendo hacia la izquierda. Y ya cuando hayas hecho estos nudos para hacer la letra, después van a hacer un nudo hacia la derecha. 3 nudos hacia la derecha. ¿Ven? Y aquí está la M. Bien. Y así se va formando. Sí, se va formando el nombre. Como esta. ¿Ven? Ojalá y le hayan entendido. Y ojalá que les haya gustado esta forma de grabar. Todavía no estoy segura. Todavía necesito una cámara muy buena. Así que ojalá les haya gustado este tutorial y que lo hayan entendido. Les invito a que hagan like mi nueva página de Facebook, por favor. Háganle like y suscríbanse si quieren ver más videos de estas lindas pulseras. Así que, muchas gracias.